Me siento un poco dolido con la justicia, que no se haya escuchado a las víctimas. Aunque estén prescritas, se les tenía que haber escuchado, son testimonios de aquello que ocurrió. Creo que hicieron un acto de valentía poniendo la denuncia y se les tenía que haber escuchado. Y es algo que tiene pendiente el gobierno español de cambiar la ley de prescripción, porque claramente nos estamos dando... Pido perdón a las familias y a los... Primero a las víctimas, obviamente, y no solamente a las víctimas, pido perdón también a sus familias, a sus amistades y todo lo que conlleva prácticamente todo ese entorno familiar y emocional a nivel de lo que es el entorno familiar y demás. Segunda cuestión, pido perdón efusivamente a mi familia. Obviamente, yo creo que he perdido casi toda mi familia, bueno, de hecho ya he perdido a mis amigos, a mi familia, solamente me quedan dos personas de mi familia que aún me hacen caso y que, gracias a Dios, puedo contar con ellos. Y es lo que le dije a...